Bueno, estamos de regreso. Recordarle que nos estamos viendo para todos los Estados Unidos a través de Dominican View y en toda la República Dominicana, Super TV 55. Señores, ¿qué es lo que vamos a hacer con la gente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren esa foto. Si ustedes se dan cuenta en esa foto, la dama que no tiene mascarilla, no sé si las otras se están riendo también, pero la que no tiene mascarilla se ve claro que ella está posando y riéndose. La que está detrás de la que tiene la mascarilla también, muerta de la risa. Eso es en el cuartel de Gurabo. Cuartel de Gurabo, si no me equivoco. Anoche había un party, mi hermano. Un party, una fiesta con DJ y todo. Me dicen que habían como 17 hombres, 18 mujeres. Ahí nada más veo las mujeres, no sé los hombres. Aparte de lo que se pudieron mandar, porque sabes que cuando se arma el juidero, salen corriendo. Como salió Omega, que todavía está corriendo. Como salió Michael Miguel, que todavía está corriendo. Mírenlo cómo están ellos ahí, como que es una posando para una revista. Señores, esto se ha convertido en Sodoma y Gomorra. Esto se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Mientras en las últimas 24, baja aquí Junior, mientras en las últimas 24 horas hay 562 nuevos infectados, hay personas que fallecieron por el coronavirus, pero a ellos no les importa. Esa es la fiesta clandestina, los parties, no sé cómo le llaman mal los muchachos, que puede la policía descubrir. Pero yo imagino que se hacen muchos, pero eso es lo que la policía puede descubrir. Puede detectar y puede agarrar preso. Por lo menos amanecen presos porque es una sanción muy pírrica. Yo quiero felicitar, yo particularmente que vivo cerca de Gurabo, cerca de una zona de Gurabo vivo, y yo quiero felicitar el gran trabajo día y noche que está haciendo el coronel Galán, Jorge Luis Galán Guerrero. Ahí está en pantalla. Jorge Luis Galán Guerrero, jefe en Gurabo y todas esas zonas cercanas a Gurabo. La información que tengo es del señor Jorge Luis Galán Guerrero, mejor conocido como el coronel Galán. Es que es un hombre respetuoso. Ese es un hombre que está de la mano de las juntas de vecinos y de todo aquel que quiere ir al cuartel a hablar con él, él lo recibe. El coronel Galán, como lo conocen todos en Gurabo, es un hombre, es como dicen popularmente, es una dama de hombre. Cuando se dice que una persona es asequible, es buena y está para resolver, está por las mejores causas de Gurabo. Ustedes saben que yo no tengo problemas. Yo, si una gente lo está haciendo mal, lo digo. Si hay un coronel o un general que para mí está haciendo mal trabajo, yo lo digo, porque yo no tengo compromiso con nadie. Ahora, lo que he visto, vivo en la zona, veo que Gurabo, después que está el coronel Galán, como que hay una paz. No es que está 100% bien, porque imagínense, donde quiera se cuecen habas. Pero el coronel Galán está trabajando día y noche. Día y noche. Si no, salga a preguntar, no me crea a mí. Es lo que yo escucho. Recuérdense que yo, aparte de trabajar aquí, de ser comunicador, de estar activo en las redes sociales, trabajo para el Pachá, soy presidente de varias juntas de vecinos, a mí me llegan muchas cosas, muchas informaciones. Y dentro de todas esas informaciones que me llegan, me dicen, Juan Carlos, ¿qué trabajo está haciendo el coronel Galán en Gurabo? ¿Qué trabajo? Ojalá y se quede ahí por mucho tiempo. No que me lo vengan a cambiar ahorita, como pasa a veces, que una persona está haciendo un buen trabajo, entonces lo mandan para otro lugar. De la mano del general Ten, hay que seguir fajado. Coronel Galán, no me defraude, fajado ahí. General Ten, vamos a seguir trabajando. A ver si podemos poner el orden en Santiago. A ver si podemos poner el orden en Gurabo. Y en cada municipio, en cada barrio, en cada calle, en cada avenida. No podemos permitir que estos perversos, sinvergüenzas, charlatanes, en medio de una pandemia y de un coronavirus, quieran seguir atropellándose. Porque donde se reúnen 35, 40, 50 personas, sale uno o dos infectados
No hay forma de parar esto. Así que mi respeto para el coronel Galán de Gurabo, que está haciendo un excelente trabajo, y cuando alguien lo hace bien, hay que decirlo. No podemos solamente decirlo cuando lo está haciendo mal. Me voy a ir a una pequeñita pausa comercial y regresamos a hablar un poquito de la escuela, porque hay algo que me tiene un poquito desconcertado. Ayúdame ahí, hermano.